Casi listas se encuentran las mejoras de la Casa Utama. Empresarios conversaron en torno a la igualdad de oportunidades. Jóvenes ariqueños serán parte del programa Vive Tus Parques. Mujeres emprendedoras compartieron historias de éxito y fracaso en concurso literario. AMIDAP, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivisión. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivisión estará con nosotros el concejal de Arica, Jorge Moyo, con quien conversaremos sobre el proceso de renovación de patentes de alcoholes y los más de 30 millones que deberá pagar el municipio por despidos arbitrarios. Veamos la primera información de esta noche. El subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, conoció las mejoras que se desarrollan en la llamada Casa Utama, que acoge a madres indígenas inmigrantes. Los detalles en la siguiente nota. En una visita que reunió al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, y al subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, además de autoridades regionales, se dio a conocer los avances y mejoras de la Casa Utama, que acoge a madres gestantes de origen indígena y migrantes con riesgo biopsicosocial. Bueno, el presidente nos ha pedido como autoridades que podamos estar en terreno junto con nuestra ciudadanía, y estos dos días de visita estuvimos visitando en la zona de Putre, acompañando a nuestros beneficiarios, y también ahora tenemos una agenda muy intensa aquí en la ciudad de Arica. Esta actividad precisamente era una visita a la Casa Utama, que ustedes están viendo que significa tu casa, y que es una respuesta, como el gobierno Sebastián Piñera hace un compromiso concreto de mejorar las condiciones para nuestros niños y sus madres. Hoy día sabemos que, por las características de la región, son muchas las mujeres que tienen que trasladarse y recorrer largas horas para vivir su proceso de parto y todo lo que viene después de una vez de que nace el niño. Poder contar con espacios como este y mejorarlos, ampliarlos para tener mayor cobertura es una respuesta concreta de poner a los niños primero y de generar de verdad un lugar donde esas madres se sientan acompañadas, protegidas para un proceso tan importante como es la vida de un nuevo niño. Claro, mira, efectivamente que hay un trabajo en conjunto entre diferentes unidades del Estado, en este caso la municipalidad, quien facilita la casa, la pone como dato al servicio de salud, y por otro lado desde el Ministerio de Desarrollo Social, quien nos entrega los recursos, nosotros como municipalidad ejecutando finalmente este proyecto. La buena noticia es que cuando uno se pone a trabajar en conjunto, de manera mancomunada, finalmente los resultados son exitosos, como lo que estamos viviendo hoy día. Lo interesante además es que esto viene a responder a una carencia que tenemos en nuestros sectores rurales, la falta de bienes públicos, en este caso de salud, que existe en nuestro altiplano. Realmente es una deuda que tenemos como Estado ante nuestros pueblos de la zona andina, y frente a esto es una suerte de mitigación y poder entregar especialmente un servicio que hoy día las mujeres en el sector norte, o las familias más bien dicho, en el sector rural no la tienen. Así que estamos muy contentos con la visita del subsecretario y con esta finalmente recuperación de un espacio que realmente estaba bien triste. Hoy día es un espacio que está mucho más alegre y mucho más cálido para atender a las mujeres y a sus familias. El recinto municipal está en comodato hace 15 años al Servicio de Salud Arica y actualmente se encuentra en etapa de mejoramiento a través del proyecto de habilitación de espacios públicos infantiles comunitarios. La verdad, las cosas que nosotros tenemos, el mandato de nuestro presidente, que también es preocuparnos por nuestras mujeres rurales y sobre todo también por los futuros, por nuestros niños. En eso estamos haciendo trabajo en conjunto, pero también yo quiero destacar el trabajo intersectoral que se está haciendo entre las distintas instituciones, justamente para brindar este espacio de acogida, donde ellos puedan también llegar con su familia, con sus niños, tengan un espacio de recreación. Así que mis felicitaciones también a cada una de las instituciones que hicieron posible esta actividad. Hoy día es una visita, falta el trabajo de implementación, y ya pronto vamos a tener el espacio como se merecen cada uno de nuestros niños y nuestras mujeres rurales, porque nuestro lema también es Chile lo hacemos todo y los niños están primero. Exactamente, hemos estado nosotros con los distintos funcionarios, el trabajo mancomunado que tenemos intersectorial, esta comunicación permanente que se ha iniciado con este nuevo gobierno, y eso es lo que nos interesa, que vamos a tener estas alertas tempranas, un trabajo en conjunto a objeto de ir mejorando la habitabilidad, y que informar también, informar al resto de la comunidad, a las mujeres rurales, de que este espacio está disponible
de esta casa acogida para que ellas tengan una estadía como se merecen, porque Chile lo hacemos todos. Durante la jornada, la Corporación Nacional Forestal CONAF hizo una donación de árboles para habilitar un espacio que estuvo abandonado y con escombros, recinto que fue recuperado por la Dirección de Medio Ambiente de Aseo y Ornato. Vamos a otra información. La Oficina Municipal de Intermediación Laboral y la Oficina de Diversidad, Inclusión, Refugiados y Migrantes reunió a empresarios de Arica para conversar sobre igualdad de oportunidades. La Municipalidad de Arica, empresarios locales y nacionales presentes en la comuna se reunieron en el marco del encuentro vinculando nuevas oportunidades de empleo desde un enfoque de mayor igualdad, con el objetivo de entregar una oferta laboral inclusiva. Sí, mira, hoy día hay una realidad que estamos viviendo en el país, en Arica especialmente, que son las personas migrantes que llegan a nuestro país, a nuestra ciudad, en busca de opciones laborales, y muchos de ellos están también buscando empleo. Acá lo que nosotros estamos haciendo hoy día como municipalidad es conversar con los empresarios, explicarles cuál es el proceso, cuáles son los diferentes trámites que deben hacer, cómo también se debe, cuáles son las visas, cómo cambió hoy día esta normativa de migración o de extranjería en Chile. Y frente a eso hoy día estamos conversando, viendo también las oportunidades que significa tener personas migrantes, pero a la vez también cómo protegemos tanto los derechos de las personas como protegemos también los derechos del empleador. Así que creo que ha sido una muy buena jornada, una conversación bien productiva con empresarios, con empleadores, que están hoy día acercándose a la municipalidad y entre todos trabajar en conjunto en búsqueda de una mejor armonía en este Chile nuevo que hoy día estamos viviendo. La actividad tuvo una activa participación de empresarios del retail, industriales, comercio, entre otros, analizando la situación del migrante a nivel nacional y regional y conociendo y compartiendo antecedentes de contrataciones y visas. Bueno, ha sido un programa interesante donde están participando distintos sectores empresariales y a través de la OIRS se está entregando información respecto a cuál es la participación de los migrantes en el plano laboral. En la cita no solo se vio la importancia de proteger los derechos de las personas, además se contó con importantes intervenciones donde se resaltó los derechos de los empleadores. El cuidado del medio ambiente y el patrimonio natural será el objetivo de más de 30 jóvenes ariqueños que serán parte del programa Vive tus Parques. El Instituto Nacional de la Juventud y la Corporación Nacional Forestal enviaron 25 voluntarios a una nueva versión del programa Vive tus Parques, instancia en la cual jóvenes de Arica y Santiago trabajarán en el sendero del monumento natural Quebrada Cardones. Sí, hemos tenido hoy día un desayuno, despedida a 30 jóvenes que con este espíritu solidario, con esta vocación de servicio que tienen muchos de ellos, van a asistir a la Quebrada Cardones, donde hay un convenio entre la Secretaría de la Juventud y CONAF para lo que significa el cuidado de nuestro medio ambiente, nuestro patrimonio natural. Para nosotros es muy agradable poder compartir con ellos, para ellos va a ser una gran experiencia. Sabemos que cuentan con todo el apoyo del gobierno del presidente Sebastián Piñera, es por primera vez se está haciendo acá en nuestra región, así es que les damos todo nuestro apoyo, todo nuestro saludo y que les vaya muy bien en esta experiencia tan bonita que van a tener en esta actividad. Bueno, así es como decía la intendenta, este es un programa que se crea durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera, Vive tus Parques, donde ya son cerca de 10.000 los jóvenes que están apoyando en el trabajo de nuestras comunidades, de nuestros parques nacionales, en alianza en el Instituto Nacional de la Juventud y CONAF. Estamos muy contentos porque por primera vez la región de Arica Parinacota se ingresa a este programa y van a estar estos 30 jóvenes, en su gran mayoría Arica, pero también incluso con una voluntaria de Bolivia, trabajando en Quebrada Cardones, viendo y protegiendo todo lo que son nuestros cactus candelabros y que sin duda tiene de total importancia para acá la región. Rodrigo Navarrete, coordinador logístico del programa Vive tus Parques, indicó que el lugar de trabajo fue seleccionado porque es un punto intermedio entre Arica y la zona altiplánica. La idea es poner en valor tanto lo natural como lo cultural. La experiencia que vienen a vivir los chiquillos ahora es primera vez en Arica, trabajar en parques nacionales, en áreas silvestres protegidas propiamente tal, en la Quebrada de Cardones. Vamos a trabajar en infraestructura de mejoramiento un poco del área silvestre, con el fin de poder recibir a delegaciones a futuro que puedan ver los cactus candelabros y que en el fondo los chiquillos aprendan un poco más de su territorio, su patrimonio natural y cultural. Bueno, básicamente eso, lo comentamos la otra vez.
La importancia que verá Cardón es eso, el corredor biológico, el establecer el como un punto intermedio entre lo que es propiamente tal acá Arica y también como la zona del altiplano propiamente tal. Entender que, como se ha mencionado muchas veces, el desierto sí está vivo, que hay un ecosistema asociado al desierto y que en el fondo lo que queremos es poner en valor eso, tanto lo natural como también lo cultural. De los 25 jóvenes participantes, 23 son de Arica y 2 provienen de Santiago. Se ubicarán en un campamento adyacente habilitado en Copaquilla. Desde allí saldrán cada día al Monumento Natural para iniciar este voluntariado ambiental. Hoy en Notivisión estará con nosotros el concejal de Arica, Jorge Moyo, con quien conversaremos sobre el proceso de renovación de patentes de alcoholes y los más de 30 millones que deberá pagar el municipio por despido arbitrario. Ya volvemos.